Hoy os voy a dar un pequeño truquito, sobre todo para la gente que vive en la costa, que con la humedad toda la bisutería se pone fea en 2 días, como quien dice, se oscurece, se pone marrón o negra. Bien, pues este truco veréis cómo haciéndolo os garantizo que vuestra bisutería va a estar igual que el primer día por mucho tiempo. Y todo con una laca de uñas transparente. Solo vais a necesitar esto. Vamos a necesitar laca de uñas transparente. La bisutería que queramos hacerle el arreglo para que no se nos estropee, la vamos a colocar en un cartón o en un papel de periódico para no manchar la mesa. Bien, pues lo que vamos a hacer es ir pintando la bisutería con la brocha de la laca de uñas. Lo tenemos que extender muy bien. Yo en este caso tengo pulsera. Entonces lo que he hecho es extenderlas muy bien para que se quede todo pintado. Entonces vamos pasándole la brocha. Vamos a hacer con toda la bisutería que queramos arreglar. Bueno, una vez que tenemos pintado una cara, en este caso la pulsera, vamos a dejar que se seque bien. Y una vez que se seque, le vamos a dar la vuelta y vamos a repetir la misma operación. Pues esto lo podemos hacer con cualquier tipo de bisutería, como pueden ser también anillos, pulseras de este tipo, pendientes. Estos pendientes ya le he echado la laca de uñas. Y aparte, os vais a dar cuenta que aparte de que os sirve para mantener esta bisutería y que no se estropee, que no se ponga oscura, también sirve para darle más brillo. Fijaros estos pendientes cómo se me han quedado. A ver, de por sí ya tenían su brillito, pero al echarle la laca de uñas aún brillan más. Así que esta es una muy buena idea para que se no estropee, sobre todo la gente que vive en la playa, que con la humedad se estropean mucho las cadenas, todos los collares, todo lo que compráis de este tipo. Pues no os preocupéis porque con este método no se os van a estropear.